calle 52. .2302, estamos en calle 52, Historias y Jazz, gracias a la gente que se ha comunicado con nosotros, pues tanto nos concentramos aquí en las lecturas y en los asuntos de Adolfo Bioy Casares que nos olvidamos que existe un mundo exterior, o como vulgarmente se le llama, el afuera. Desde que salió un programa de televisión de muy baja factura hace más de una década, está él adentro y él afuera. Bueno, ustedes que son ni el afuera ni el adentro, que son los oyentes de Newell, los que tienen que ver con este experimento, que siempre es la noche de la radio. La noche de la radio nunca es una certeza, nunca podemos dar nada por sentado, nunca podemos decir, pues esto es así y de ese modo será. Siempre estamos librados a el azar, o a que el azar nos favorezca, en el mejor de los casos, ¿no? Con algún rapto de lucidez o de inteligencia. Gracias a Pato Rodríguez, a Cristian, Emilia Serrano, mi amigo Rodrigo y mi amigo Pablo de Musoto Maquinarias, siempre así, les mando un abrazo grande, mis queridos amigos. Orlando Javier Pelicchiotti, Rodrigo Fernández. Hola Jorge Reynoso, ¿cómo te va Jorge Reynoso? Claudio Martín Moyano, Diego Novikov, ¿qué dice? Celia Ruggeri, García Lili, hola García Lili. Amigos, estamos en calle 52, Historias y Jazz. En la calle 52, los afiches anuncian que esta noche las estrellas del jazz actúan solo para nosotros. Vamos a la entrada del diario de Adolfo Bioy Casares, que corresponde al 31 de enero, fíjese usted. Último día de 1988. Y sigue escribiendo sobre los mismos temas. Dice, en mis primeros amores, más que los hechos, me interesaba la imagen mía, la representación que por ellos alcanzaría Adolfo Bioy Casares, o Adolfo B. Bioy, como me llamaba entonces. Yo me decía, conquisté a una morena, salí con una bataclana, tengo que agregar a la lista a una mujer casada, etc. Me fue mal en estos amores, como me fue mal también en el tenis, cuando no jugué por el gusto de hacerlo, sino para que se dijera que yo era un campeón. Tuve que pasar por dolorosas derrotas para descubrir que uno debe hacer las cosas por gusto, dándose a ellas, no para el aplauso de imaginarios espectadores, ni tampoco para la vanidad. Aunque yo era sentimental y nervioso y tímido, ese desdoblamiento vanidoso debía notarse. En todo caso, mientras lo practiqué, fui desdichado. Y cuando me di por entero a lo que hacía, pues me fue bastante mejor. Adolfo Bioy Casares nos habla de los sueños en su diario Descanso de Caminantes. Nos habla de ello desde un pasado no muy remoto. Nos habla hoy, 16 de agosto de 2016. Él murió no hace tanto tiempo, allá por el 99. Seguramente estoy dando un dato erróneo, pero no será por más de uno o dos años. Recuerdo que fue allá por el 99, ya vamos a chequear. Lo recuerdo claramente.
a Adolfo Bioy Casares en las entrevistas televisivas que se le hacían, e incluso en algunas de sus últimas entrevistas, donde tenía un litigio con un yerno suyo, y en uno de los canales de noticias salía pidiendo que se le ajustara, se le favoreciera una jubilación que tenía, porque realmente no le alcanzaba. A él, que fue un bon vivant siempre, que fue un tipo lleno de dones y de talentos, me produjo, después de haber leído algo de su obra, obviamente, aquel acto suyo final no me pareció algo que fijara su imagen en mi mente de una manera digna. Sin embargo, aquello pasó y la obra queda, como pasó también la vida del hombre. Esto soñaba el hombre que vivía. Sueño, dice, que por prudencia no debiera contar. Salgo a caballo, en el campo. Me alejo bastante de las casas, quizá demasiado, porque siento alguna angustia sobre la posibilidad de volver, ya que mi cabalgadura está cansada y, por lástima, no quiero exigirle un esfuerzo penoso. Mi cabalgadura es una muchacha fina, alta, blanca, desnuda, linda. Me lleva en su espalda, a babuchas. Hay otra entrada que dice: yo y las mujeres. En otro tiempo, de noche, soñaba y de día me acostaba con mujeres. Ahora, de noche, sueño con mujeres. Adolfo Bioy Casares.
Benicio Capozzella, mi querido, adorado amigo Benicio Capozzella, haciendo esta canción que va en contra o a favor, nunca se sabe, de las ambiciones de Adolfo Bioy Casares. Ahora vamos con un relato de Bioy. Salimos de la crónica de sus días, su diario personal, Descanso de Caminantes, y vamos a un relato. El jazz. 10 líneas en la página. Vino rojo en la copa. Y un viejo disco de Clifford Brown. El caso de los viejitos voladores. Adolfo Bioy Casares. Un diputado que en esos años viajó con frecuencia al extranjero pidió a la Cámara que nombrara una comisión investigadora. El legislador había advertido, primero sin alegría, por último con alarma, que en aviones de diversas líneas cruzaban el espacio en todas direcciones de modo casi continuo un puñado de hombres muy viejos, poco menos que moribundos. Uno de ellos, que vio en un vuelo de mayo, de nuevo lo encontró en uno de junio. Según el diputado, lo reconoció porque el destino lo quiso. En efecto, el anciano, o al anciano, se lo veía tan desmejorado que parecía otro, más pálido, más débil, más decrépito. Esta circunstancia llevó al diputado a entrever una hipótesis que daba respuesta a sus preguntas. Detrás de tan misterioso tráfico aéreo, ¿no habría una organización para el robo y venta de órganos de viejos? Parece increíble, pero también es increíble que exista para el robo y la venta de órganos de jóvenes. Los órganos de los viejos resultan más atractivos, más convenientes, se preguntaba. De acuerdo, pero las dificultades para conseguirlos han de ser mayores. En el caso de los viejos podrá contarse en alguna medida con la complicidad de la familia. En efecto, hoy todo viejo plantea dos alternativas: la molestia o el geriátrico. Una invitación al viaje procura, por regla general, la aceptación inmediata, sin averiguaciones previas. A caballo regalado no se le mira la boca. La comisión bicameral, para mejor, resultó demasiado numerosa para actuar con la agilidad y eficacia sugeridas. El diputado, que no daba el brazo a torcer, consiguió que la comisión delegara su cometido a un investigador profesional. Fue así como el caso de los viejos voladores llegó a esta oficina. Lo primero que hice fue preguntar al diputado en aviones de qué líneas viajó en mayo y junio. Él respondió: en aerolíneas y en líneas aéreas portuguesas, me contestó. Me presenté en ambas compañías, requerí la lista de pasajeros y no tardé en identificar el avión en cuestión. Tenía que ser una de las dos personas que figuraban en ambas listas. La otra era el diputado. Proseguí con las investigaciones con resultados poco estimulantes al principio. La contestación variaba entre ni idea y el hombre me suena. Pero finalmente un adolescente me dijo: es una de las glorias de nuestra literatura. No sé cómo usted se mete de investigador. Es tan raro todo. Bastó que yo recibiera la respuesta del menor para que todos los interrogados, como si se hubieran parado en San Benito, me contestaran: ¿todavía no lo sabe?
es una de las glorias de nuestra literatura. Fui a la Sociedad de Escritores, donde un socio joven confirmó en lo esencial la información. En realidad, me preguntó, ¿usted es arqueólogo? No, ¿por qué? No me diga que es escritor. Tampoco. Entonces, no lo entiendo. Para el común de los mortales, el señor del que me habla tiene un interés puramente arqueológico. Para los escritores, él y algunos otros como él son algo muy real y sobre todo muy molesto. Me parece que usted no le tiene simpatía. ¿Cómo tener simpatía por un obstáculo? El señor en cuestión no es más que un obstáculo insalvable para todo escritor joven. Si llevamos un cuento, un poema, un ensayo a cualquier periódico, nos postergan indefinidamente, porque todos los espacios están ocupados por colaboraciones de ese individuo o de individuos como él. A ningún joven le dan premios o le hacen reportajes, porque todos los premios y todos los reportajes son para el señor o similares. Resolví visitar al viejo. No fue fácil. En su casa, invariablemente, me decían que no estaba. Un día me preguntaron para qué deseaba hablar con él. Quisiera preguntarle algo, contesté. Acabáramos, dijeron, y me comunicaron con el viejo. Este repitió la pregunta de si yo era periodista. Le dije que no. ¿Estás seguro?, preguntó. Segurísimo, dije. Me citó ese mismo día en su casa. Quisiera preguntarle, si usted me lo permite, ¿por qué viaja tanto? ¿Usted es médico?, me preguntó. Sí, viajo demasiado y sé que me hace mal, doctor. ¿Por qué viaja? ¿Porque le han prometido operaciones que le devolverán la salud? ¿De qué operaciones me está hablando? ¿Operaciones quirúrgicas? ¿Cómo se le ocurre? Viajaría para salvarme de quien me las hiciera. ¿Y entonces por qué viaja? ¿Y por qué me dan premios? Ya un escritor joven me dijo que usted acapara todos los premios. Sí, una prueba de la falta de originalidad de la gente. Uno le da un premio y todos sienten que ellos también tienen que darle un premio. ¿No piensa que es una injusticia con los jóvenes? Si los premios se los dieran a los que escriben bien, sería una injusticia premiar a los jóvenes, porque no saben escribir. Pero no premian porque uno escriba bien, sino porque otros me premiaron. La situación debe de ser muy dolorosa para los jóvenes. ¿Dolorosa por qué? Cuando nos premian, pasamos unos días sonseando vanidosamente. Nos cansamos, por un tiempo considerable no escribimos. Si los jóvenes tuvieran un poco de tiempo y de sentido de la oportunidad, llevarían en nuestra ausencia sus colaboraciones a los periódicos y por malas que sean, tendrían siquiera una remota posibilidad de que se las aceptaran. Eso no es todo. Con estos premios, el trabajo se nos atrasa y no llevamos en fecha el libro al editor. Otro claro que el joven despabilado puede aprovechar para colaborar su mamotreto. Y todavía guardo en la manga otro regalo para los jóvenes. Mejor, pero mejor no hablar. Para que la impaciencia no los carcoma. A mí puede decirme cualquier cosa, ¿eh? Bueno, se lo digo. Ya me dieron 5 o 6 premios. Si continúan en este ritmo, ¿usted cree que voy a sobrevivir? Desde ya le participo que no. ¿Usted sabe cómo le sacan la frisa al premiado? Creo que no le quedan fuerzas para aguantar otro premio. Este extraño relato se llama El caso de los viejitos voladores. Adolfo Bioy Casares. Ahora. ¿Qué cosa? Él tocaba. Ahora ya pasa. Cosa te acaba. Ahora ya pasa.
Já chega no fim. Cansada, conta, respira e vem. Tá suspeitada dali. Fim que já estava merecido. Hora já passar minha vida. Tá correndo cá. Tá restando bom. Respirar. Tu cá já acabar. Está inundado. Vejo a bendita esse momento. Cria que tudo estava assim. Para esse momento que já tem fim. Desfrutar tudo bem do que está passando. Cidade a brotar quem de olhar mim. Bien, Carmen Souza con nosotros en Calle 52, historias y jazz y la música también que se nos antoja y que nos gusta. Los relatos de Adolfo Bioy Casares y también parte de sus diarios. Para llegar a las 6:30, miren, vamos a abrir El Descanso de Caminantes, que es el diario, los diarios personales, los diarios íntimos, como solía decirse, de Adolfo Bioy Casares, y me detengo en Un día entre los días, ¿no? El 10 de diciembre de 1983, el día de la vuelta a la democracia, la asunción de Alfonsín, recuerdan ustedes, ¿no? Bueno, algunos no. Anota Bioy Casares, reflexión en el umbral de una nueva era. Primer día del gobierno elegido por el pueblo. Esperanza y escepticismo. Esperanza no solo porque se acabó un sistema autoritario, inescrupuloso, criminal, y porque nos hemos salvado de los peronistas, que también son autoritarios e inescrupulosos, sino porque en toda su campaña el presidente electo apeló únicamente a la Constitución y a los mejores sentimientos de los hombres. Anota Adolfo Bioy Casares, que tenía ese fuerte sentimiento antiperonista de los muchachos de su clase, como Borges, como Victoria Ocampo, bueno, ya se sabe. Pero, un día después anota,
Dice, el argentino, al votar, puede elegir entre peronistas o radicales. Vale decir, entre la catástrofe o la desilusión. Estamos repasando el libro de Descanso de Caminantes, de Adolfo Bioy Casares. Nos queda todavía media hora por delante. Media hora para leer seguramente algún otro cuentito y algunos otros fragmentos de estos diarios de Adolfo Bioy Casares. Le cuento que el Twitter es @García Urbani, que me encuentra en este momento. En este momento estoy mirando con estos ojos míos mi perfil de Facebook. Me encuentra como Miguel García Urbani. Y también nos puede llamar a la línea pública, 462-3604. Gustavo Roldán está barajando sonidos y silencios esta noche. Vamos hacia el nuevo día o hacia la medianoche con historias y con jazz en la calle 52. El jazz. 10 líneas en la página. Vino rojo en la copa. Y un viejo disco de Clifford Brown.